Los datos del pasado mes de octubre indican que el paro ha bajado en España en 734 personas, una cifra irrelevante si no fuera porque es la primera vez que desciende el número de desempleados en un mes de octubre desde el año 1975, año del que consta el registro. Sin embargo, si nos fijamos en Castilla-La Mancha, el número de personas desempleadas ha subido ligeramente en 2.611. Eso sí, se trata del incremento más bajo para un mes de octubre desde el año 2008. El mes de octubre es un mes tradicionalmente que tiene un comportamiento muy desfavorable en cifras de desempleo, pero que deja aspectos bastante positivos. Es la menor subida del desempleo en un mes de octubre desde el 2008. Además, en términos interanuales, Castilla-La Mancha registra la mayor caída del paro de toda la serie histórica, con un 16,10%. Y en términos de afiliación, se mantiene en su cifra más alta en octubre desde el año 2008. Si miramos ahora a los datos provinciales, Guadalajara es la única provincia que registró un descenso de 185 personas. En el resto, los datos del paro incrementaron, siendo Ciudad Real donde el ascenso fue más acusado, con 1.267 personas más en desempleo. Le sigue Albacete con 771 parados más y la provincia de Cuenca, donde el paro subió en 512 personas. Toledo, la provincia capitalina, registró el menor incremento, con tan solo 246 castellano-manchegos más en las listas del paro. El Gobierno de Castilla-La Mancha abre una nueva convocatoria de las ayudas al alquiler de vivienda para mujeres víctimas de violencia de género, dotándolas con casi 1 millón de euros. Estas ayudas, que son las más importantes que existen en el panorama español, están destinadas a garantizar la dependencia económica de las mujeres víctimas y su autonomía. Unas ayudas dotadas en conjunto de 994.552 euros que están presupuestadas para poder acceder o para poder dar respuesta, mejor dicho, al 100% de las mujeres que nos han solicitado hasta ahora estas ayudas. Esta partida presupuestaria prácticamente de 1 millón es para 2021 y para 2022, en la cual pretendemos atender cada año a 350 mujeres y en cualquier caso nos comprometemos a que si hubiera más solicitudes de mujeres en esta misma situación, volveríamos a reeditarlas o a ampliar los créditos para que ninguna, absolutamente ninguna, se quede sin ayudas al alquiler como hemos conseguido hasta ahora. Blanca Fernández ha subrayado que esta convocatoria presenta novedades que mejoran la anterior. La primera es que estará abierta permanentemente. La segunda es que las ayudas se podrán abonar por anticipado. Otra importante cuestión respecto a la anterior es que se multiplica por más del doble el alquiler subvencionable al pasar de 350 hasta los 750 euros. Estas ayudas de la Consejería de Fomento, financiadas a través de los fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, forman parte de las políticas transversales en materia de igualdad que viene desarrollando el Gobierno de Castilla-La Mancha con medidas como la priorización de las mujeres víctimas de violencia de género en las contrataciones de los planes de empleo o las ayudas a la hora de crear una empresa. Con programas de asistencia psicológica o con diferentes tipos de ayudas, entre las que se encuentran las sociales, de solidaridad o las becas para realizar estudios universitarios. El Consejo de Ministros ha dado luz verde al Real Decreto de Bases Reguladoras para la concesión de dos líneas de ayudas en materia de bioseguridad en sanidad animal y vegetal y para la mejora de la sostenibilidad y competitividad de la agricultura y la ganadería. Las solicitudes de ayuda se dirigirán a las comunidades autónomas que tendrán que realizar sus respectivas convocatorias en un plazo máximo de 6 meses. A Castilla-La Mancha le corresponden algo más de 809.000 euros, 266.700 para la línea de bioseguridad animal y 542.484,90 para la vegetal. El índice de criminalidad en la comunidad autónoma ha bajado y se sitúa en 32,2 casos por cada 1.000 habitantes, 7 puntos por debajo de la media nacional y mínimo histórico si exceptuamos el año 2020, cuyos datos estuvieron marcados por las restricciones de la pandemia. A estos datos hay que aparejarle la elevada tasa de provisión de plazas de Policía Nacional y Guardia Civil con las que cuenta la región, superior a la media nacional. Desde 2018, la Jefatura Superior de Policía de Castilla-La Mancha
ha aumentado su plantilla en 225 funcionarios, lo que supone un incremento superior al 16%. En la Guardia Civil, durante el mismo periodo, se han incorporado a la comunidad 378 agentes como primer destino. Potenciar la difusión del flamenco en la capital regional y en la provincia es el objetivo de la Asociación Cultural Entre Dos Aguas, que se ha presentado ayer en la ciudad de Toledo y que ha contado con el apoyo tanto del Ayuntamiento capitalino como de la Diputación Provincial. Toledo y el octavo centenario del nacimiento de Alfonso X el Sabio serán protagonistas del décimo de Lotería Nacional del sábado día 13 de noviembre. Con esta iniciativa no solo se promocionará la efeméride a nivel nacional, sino que llevará la imagen de la ciudad de Toledo a todos los rincones de España. Hola, ¿qué tal? Soy Pablo Rivero y os quería contar que el próximo miércoles, día 3 de noviembre, estaré en la sexta edición del festival Almoradielde, que tengo muchísimas ganas de charlar con los chavales y de firmar ejemplares de mis tres libros, pero sobre todo de charlar con vosotros, de saber qué os han parecido. Pablo Rivero es uno de los artistas que estarán en el festival Almoradielde, el evento literario más importante de La Mancha, que se celebrará a partir de hoy y hasta el sábado 6 de noviembre. Durante el transcurso del evento se han preparado encuentros de estudiantes y escritores en distintos centros educativos, además de comparecencias con los autores en la Casa de la Cultura de la Puebla de Almoradiel. Unas comparecencias destinadas a todos los públicos y que podrán consultarse en la página oficial de Facebook. Además de Pablo Rivero, siete autores más participarán en la sexta edición de Almoradielde. El sábado 6 de noviembre cerrará el ciclo de conferencias el periodista Jesús Sintora. Estos días, la ciudad de Toledo acoge las jornadas del curso básico de emergencias que cada año organiza la Unidad Militar de Emergencias. 314 alumnos realizan este primer nivel de formación imprescindible para que un integrante de la UME pueda participar en cualquier intervención. Cuando uno viene destinado a la Unidad Militar de Emergencias, dado que las Fuerzas Armadas no es exactamente el ámbito de las emergencias, se sale quizás un poco de lo que habitualmente vemos los miembros de las Fuerzas Armadas. Entonces necesitamos una formación un poco más técnica tanto en inundaciones, en los diferentes módulos que se nos van explicando aquí. El curso consta de dos partes, una teórica, que comenzaron hace meses, y la parte práctica, que estos días llevan a cabo en el campo de maniobras de la Academia de Infantería y que se compone de varios módulos formativos. ¿Cómo tirarse al agua desde un trampolín? En ella se desarrollan ejercicios en los que se adquieren los diferentes procedimientos, técnicas y medios de la UME en sus distintas áreas de actuación. El curso básico de emergencias consta básicamente de cuatro módulos: el de lucha contra incendios, que es el que estamos ahora, el de inundaciones, el de rescate vertical y el de rescate urbano. Y luego aparte tiene otros que son sanidad, comunicaciones y luego tenemos una pequeña parte de riesgos biológicos. Destinado fundamentalmente a personal de la UME, en él también participa personal civil vinculado con el área de las emergencias. Asimismo, debido al prestigio internacional con el que cuenta esta unidad, personal militar de otros países se forma periódicamente en estos campamentos. En este curso mayoritariamente hay personal de la UME, pero también hay personal del resto de Fuerzas Armadas, también hay personal civil que se dedica a las emergencias y tenemos alumnos militares extranjeros, son en este caso cuatro portugueses y uno de Cabo Verde. Desde que en 2005 se creara la UME, numerosas son las intervenciones que esta unidad ha efectuado y efectúa en situaciones de emergencia, contribuyendo a la seguridad y bienestar de la ciudadanía en los supuestos de grave riesgo, catástrofe, calamidad o cualquier otra necesidad pública. El módulo que hoy estamos visitando es el de lucha contra incendios forestales. Teniendo en cuenta que la mayoría de las intervenciones de la UME son en incendios forestales, pues la importancia es clave, es vital, es muy importante que el alumno esté preparado para poder intervenir con garantías de seguridad en incendios reales. La enseñanza de perfeccionamiento relacionada con los supuestos que se pueden encontrar se torna fundamental y es el objetivo de la Escuela Militar de Emergencias creada en el año 2017. Para que empiecen a dar el primer paso en esa formación, que siempre es continua,
y adquieran los conocimientos oportunos y las medidas de seguridad, porque para nosotros es fundamental la seguridad de cara a después participar en la campaña del próximo año. Las jornadas son duras y exigentes, pero la pasión por vivir al servicio de otros funciona como motor para sobrellevar el esfuerzo. Pues la verdad es que estamos todos muy contentos, intentando disfrutar cada día de la oportunidad que nos da la unidad de aprender los distintos aspectos de cada emergencia, cada tipo de emergencia. Con la vista puesta en las futuras emergencias y con el ideal de guardar siempre la vida, sirviendo con disciplina, valor y humildad, estos más de 300 alumnos avanzan para poder formar parte de una de las unidades militares cuyo acrónimo, UME, se ha convertido en sinónimo de seguridad. Nos despedimos hoy mirando al pasado, gracias a estas imágenes que recuperó de filmotecas europeas Ricardo Fernández de la Torre y que ahora hace públicas la Real Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo. Con ellas comprobamos el paso del tiempo en el entorno de simbólicas construcciones como el Alcázar de Toledo o el Puente de San Martín, e incluso apreciamos cómo en las aguas del Tajo navegaban algunos toledanos. Así era Toledo hacia el año 1915. Hasta mañana.